Hola y que Dios te bendiga. Soy la pastora Raona May. Estoy muy feliz que podemos estar aquí con ustedes hoy. Jerry Paladino y está aquí conmigo con Beyond Compare Ministries. Y hoy me voy a tocar un tema que para mucha gente es bastante delicado. Es el tema de depresión. Y hoy en el mundo hay gente alrededor del mundo que están luchando con esta enfermedad, con depresión. Pero porque es un tema que nadie, del cual nadie quería hablar. Y por eso es muy difícil, porque hay gente que están luchando, que se sienten muy sola, que se sienten que no hay nadie que, con quien ellos pueden hablar, que no hay nadie, nada que puedan hacer para salir de esta depresión. Pero yo quiero decirte que hay, y vamos a hablar de eso hoy. Bueno, ahora tenemos una canción que Jerry va a cantar, que para mí es como un lema en mi vida. Yo necesito siempre seguir adelante sabiendo que con él yo puedo hacer lo que necesito, pero necesito que él está sosteniéndome. Y la gente que está peleando con depresión, ellos necesitan también aprender a poner toda su carga sobre él. Y en esta manera, cuando ellos están poniendo la carga sobre él, ellos no necesitan sentir que están peleando con esta enfermedad solo. Bueno, Jerry, si no me sostienes. Creí que sin duda yo era el mejor y que lograría alcanzar mi ilusión. Pensé que esta vida no me iba a engañar, mas si no me sostienes, no puedo ni andar. No me sostienes, no puedo ni andar. La cuesta es sin fin y no logro subir. Aprendí de rodillas a no tambalear. Señor, si no me sostienes, no puedo ni andar. Digo cómo es. Creía que todo lo había hecho bien y que por mí mismo me podía valer. Pensé que era un hombre entero y capaz. Mas si no me sostienes, no puedo ni andar. Si no me sostienes, no puedo ni andar. La cuesta es sin fin y no logro subir. Aprendí de rodillas a no tambalear. Señor, si no me sostienes, no puedo ni andar. Si no me sostienes, no puedo ni andar. La cuesta es sin fin y no logro subir. Aprendí de rodillas a no tambalear. Señor, si no me sostienes, no puedo ni andar. Si no me sostienes, no puedo ni andar. Yo estoy realmente orando de que me voy a hablar hoy y
Eso no fue el tema que yo estuve pensando, pero Dios lo puso realmente fuerte en mi corazón. Porque yo reconoció que hay tanta gente peleando con depresión. Y durante este tiempo de COVID, cuando toda la gente está en cuarentena y no pueden salir de casa o cualquier cosa, es más difícil. Por la gente que ya se sienten solo peleando con su problema y ahora con COVID es peor. Y hay mucha gente que tiene un problema con depresión que durante este tiempo de COVID está más fuerte para ellos. Y para mí es un tema muy cerca de mi corazón. En diciembre del año pasado, mi hermano, que estuve peleando muchos años, pero no por un tiempo largo, por un tiempo y después paraba, pero estuve peleando con depresión. Y él siempre, si puedes poner la foto, eso me ayuda. Esa es la foto de mi hermano con su moto, pero mira a su compañero de viaje, está allá con él, su perro Buddy. Y por años, Buddy siempre estuve viajando con mi hermano Brian. Y el primavera del año pasado, Buddy murió, pero solo murió de una edad viejo por un perro. Pero por eso, por Brian, eso fue un problema y lo tocaba muy fuerte y entró en una otra depresión. Y fue bastante que él, en diciembre, sucumbió a la depresión. Y la noche antes que él perdió su vida, el Señor me hablaba bien fuerte, llama a tu hermano. Y cuando Dios está diciendo ahora, yo sé que Él está diciendo ahora, y eso significa ahora. Pero bueno, yo empezó de llamarlo, y empezó de hablar, y Él empezaba a explicarme que Él se estuve sintiendo muy triste, y Él estuve extrañando su perro y otras cosas que estuvieron pasando en su vida, y que fue un tiempo bastante duro para Él. Y estuvimos hablando por más que una hora. Y él estuve recontando algunas cosas de su juventud y cosas que hizo juntos y todo eso. Y después él empezó a hablar de tantas veces él se siente que cuando él está con alguien, él debe poner un sonrisa sobre su cara. Pero atrás de ese sonrisa, él se siente tan triste, tan bajo, pero él se va adelante. Pero después él dice que frecuentemente él tiene una visión, como un sueño, que él estuve ahogándose en el agua, pero él estuve extendiendo su brazo para que alguien pudiera agarrarlo, para sacarlo del agua, para salvarlo, para rescatarlo. Y su mano allá, él dice siempre, él estuve allá, extendiendo su mano. Y muchas veces es como alguien estuviera agarrándolo. Pero a veces él se siente que él no va a sobrevivir eso. Pero bueno, fue un tiempo tan duro por él. Y bueno, el día siguiente, después de hemos hablado, él perdió su vida, él sucumbió a la depresión. Pero yo tenía esta oportunidad de hablar con él. Y yo estuve tan seguro que él tenía relación con Cristo. Y a dónde él está ahora, yo sé. Él está allá con Cristo, con nuestros padres y todo. Pero por gente que está peleando con depresión, cuando es un problema en la vida de ellos, es muy duro. Y cuando, especialmente cuando ellos están creyentes, cristianos, ellos se sienten peor porque ellos se sienten tan avergonzados que ellos están declarando que están en relación con Cristo, pero no pueden vencer este problema de depresión. Y es un problema grande. Y por eso mi hermano ahora está en cielo, donde él está completamente libre de esta enfermedad con que él peleaba por muchos años. Después, en el año
agosto, primero de agosto realmente, del año 96, yo estuve predicando en el Faith Camp en Inglaterra. Y una mujer me escribió una carta explicando que la noche antes ella ha venido. Tú puedes poner la carta para. Eso es la carta. Ella vino solamente para explicar. Ella me escribió esta carta que yo oraba para ella la noche antes. Y ella tenía un problema con depresión clínica con que ella estuve peleando. Depresión clínica por más de 30 años. Fue un tiempo duro para ella. Pero ella me explicaba que la noche cuando estuvimos orando, ella sentí como ella estuve volando libre. Y cuando yo ha tenido comunicación con ella. Después, ella siempre estuvo diciendo que después de esclavitud a la depresión, por 30 años, ella estuvo completamente liberada por Cristo, completamente libre. Pero hay un versículo en el libro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, está diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ella reconoció que a pesar de la carga que ella estuvo cargando, ella sentí tan cerca con el Señor y Él lo liberaba. En el libro de Salmos 34 está diciendo, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Ella reconoció que ella se sentía completamente quebrantada de corazón, pero ella reconoció que el Señor estuvo allá con ella, liberándola, poniéndola en una posición de ser libre de esclavitud, de depresión. Y esta misma libertad, si alguno de ustedes escuchando están peleando con depresión, también ustedes pueden estar completamente libres. Por el Señor. Las Escrituras nos dicen que el que está liberado por el Señor son verdaderamente libres. En otro viaje que yo hice en principio de los años 2000, yo fui a Argentina otra vez con un pastor amigo de Hawái, Pastor Richard Waialiali, y su esposa Mari. Ellos estuvieron muy amigos y ellos vino a Argentina conmigo. Hay una foto aquí de Mari. Mari no es una bailarina de hula, pero ella sentía en su corazón que ella quería aprender por compartir algo especial con la gente. Pero cuando ella estuvo bailando la hula, hay una tranquilidad que vino sobre mucho de la gente. Y después, eso, nosotros estuvimos orando por Pastor Hector, el esposo Richard, Pastor Richard, y Mari y yo estuvimos orando por nuestro amigo Pastor Hector Jiménez. Y Richard estuvo hablando de algunas cosas en la vida y el ministerio, y el Señor me mostraba que hay algunos problemas con que él estuvo luchando por problemas en la congregación, no en su vida, pero hay mucha gente que estuvieron peleando con depresión. Y en Argentina fue un tiempo muy duro políticamente y problemas con el gobierno increíble, gente con problemas de finanzas y todo. Y por eso fue un problema. Y después de la reunión, hay una mujer que vino explicándome que ella tenía un problema de depresión. Y el Señor me mostraba varias cosas con que ella estuvo luchando y peleando. Pero ella tenía este problema de depresión por 15, 20 años fuerte. No pude, muchas veces ellos ni sentí que ella pude levantarse de la cama. Pero hemos orado, tocando algunos temas con que ella estuvo peleando, y ella estuvo liberada de manera milagrosa, completamente liberada. Ella salió bailando con un sonrisa tan grande sobre su cara. Y cada vez que hemos viajado por Argentina, otra vez, yo la vi
siempre corriendo, pastora, pastora, estoy siempre libre, no he tenido ningún episodio de depresión en todo este tiempo, estoy tan feliz, y yo estoy tan agradecido a lo que el Señor ha visto en su vida. Pero durante los años, hablando con gente con un problema de depresión, yo vi tres cosas. O ellos han hablado de tres temas realmente. Uno fue, no te rindas, que ellos no pueden rendirse, diciendo que no puedo más, me voy a quitar, no puedo. Pero que ellos necesitaban seguir adelante en la batalla, peleando para tener la victoria. Y también ellos necesitaban saber que ellos no estuvieron solos. Porque tantas veces cuando ellos se sienten solo, la depresión fue peor. Y también ellos estuvieron todos diciendo que ellos necesitaban saber que ellos estuvieron importante por algo en la vida de alguien. Que ellos estuvieron importante. Que hay un cartel que yo he visto cuando yo estoy buscando algo. Y se dice allá, la primera, no te rindas. Don't give up. El segundo, you are not alone. No estás solo. Y la última, tú importas. Eso fue tan impresionante que ellos estuvieron importante para todos. Ellos necesitaban saber que ellos estuvieron importante. No estuvieron solo. No estuvieron peleando en batalla por la cual no hay manera de ganar, que ellos son vencedores cuando ellos están peleando, dando toda la carga a Cristo. Y si es una batalla que tú estás peleando, luchando contra, yo quiero darte una manera de animarte, de poner tu carga en Cristo, y que tú puedas saber sin duda que hay alguien que te ama. Que hay una canción que me voy a pedir a Jerry de cantar. Se llama Qué lindo es saber. Qué lindo es saber, que se dice, que hay alguien que te ama. Qué lindo es saber que hay alguien que se preocupa por ti. Tú importas por alguien. Esta canción, yo creo, será un ánimo para ti, para animarte, para levantar en esta batalla. Bueno, Jerry, qué lindo es saber. Qué lindo es saber que alguien te ama. Qué lindo es saber que alguien se preocupa por ti. Es saber que alguien te necesita cuando nadie más sabe que estás ahí. Es como el viento que sopla refrescando tu alma, como la lluvia de primavera que da vida a la tierra. Y cuando te vas, oyes a alguien diciendo, qué lindo es saber que alguien te ama. Qué lindo es saber que alguien se preocupa por ti. Qué lindo es saber que alguien te necesita cuando nadie más sabe que estás ahí. Tras la bruma de tristeza, verás el brillo del mañana. Cuando la bruma se despeja, sabrás que alguien te ama. Escúchame, amigo, Él está contigo. Ain't it good to know you got somebody who loves you? Ain't it good to know? Ain't it good to know you got somebody who cares for you? Ain't it good to know you've got somebody who needs you?
know when no one else even knows you're there. Qué lindo es saber, qué lindo es saber que alguien te ama. Qué lindo es saber que alguien se preocupa por ti. Qué lindo es saber que alguien te necesita cuando nadie más sabe que estás ahí. Cuando nadie más sabe que estás ahí. Qué lindo es saber que hay alguien que te ama. Es verdad, no es solamente palabras. Yo puedo decirte con todo corazón, hay alguien que te ama. Cristo te ama. No importa cuál circunstancia está pasando, está viviendo. No importa, Él te ama. Él está allá con su mano extendida para agarrar lo tuyo. Y también Él está poniendo en camino gente que también están allá para extender su mano, para agarrar lo tuyo, para sacarte de este agua en la cual tú estás ahogando. No te preocupes, Él está por allá. Esta batalla es una batalla fuerte, eso yo estoy seguro, pero no es una batalla sin victoria. Y yo quiero decirte hoy, hay victoria sobre depresión. Si es algo con que está peleando, me voy a poner los datos en la descripción del video, a donde tú puedes, si necesitas o si quieres comunicarte con nosotros. Estamos aquí para orar para ti, para animarte, para levantar tu ánimo. Porque sabemos que realmente Dios está preocupado por tu vida. Sabemos que Dios está allá contigo y tú no estás solo. Y que Él está diciendo, no te rindas. Hay victoria, no te rindas. Bueno, oramos. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir con este tema, que por muchos es un tema bastante fuerte, bastante duro. Pero, Señor, yo oro que eso sería un momento que ellos pueden sentir una victoria. Está llegando por su vida, que ellos no están solos. Ellos no están peleando contra eso, sin alguien allá para ayudarle. Gracias, Señor, que tú estás siempre allá ayudándonos. En cualquier momento tú estás por allá. Señor, te doy gracias que yo sé a dónde está mi hermano ahora. Él perdió su batalla con la depresión, pero él está allá contigo. Pero yo oro, Señor, que toda gente escuchando que están peleando con la depresión pueden sentirse libre cuando tú le das la victoria que ellos están buscando. No te rindas, el Señor está diciendo a ustedes. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, como yo sentí la noche antes que yo perdí a mi hermano, que yo necesitaba llamarlo. Posiblemente cuando estás escuchando o durante este tiempo, el Señor te hablaba de alguien que tú necesitas llamar. Hacerlo ahora. No dices, estoy ocupado, no puedo ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Si yo estuve usando los excusos, en lugar de llamar a mi hermano, mañana sería demasiado tarde. Pum. Pero como esta pequeña imagen está diciendo, llama a un amigo, llámalo. No te preocupes qué ellos van a pensar o qué ellos van a decir, si ellos van a hablar de la depresión o no. Para ellos, el hecho que tú les has llamado es muy importante. Bueno, gracias por tomar tu tiempo con nosotros hoy y esperamos de verte la semana próxima. Que Dios te bendiga. Chao.